Enemigo público número uno, anopheles, mosquito del paludismo. Se le acusa de transmitir la enfermedad, de robar horas de trabajo, de llevar el sufrimiento y la miseria a incontables millones de gentes en muchas partes del mundo. Este criminal está unido al destino del hombre en la transmisión de una enfermedad que no podría existir sin el hombre y el mosquito. Dependen el uno del otro para la existencia del paludismo. Anopheles se distingue fácilmente de otros mosquitos porque se coloca cabeza abajo a un ángulo de 45 grados o más. Esta hembra, recientemente salida del huevo, aún no ha tocado sangre humana y no contiene el paludismo, pero siguiéndola, la veremos convertirse en portadora de la enfermedad. Como todo ladrón y asesino, trabaja en la oscuridad. Cerrar puertas y ventanas no impide entrar a esta ladrona hambrienta. Penetra por la menor rendija. ¿Qué puede robar aquí? Solo un poco de sangre que este hombre, torturado por el paludismo, no echará de menos. Colocándose a su ángulo típico de 45 grados o más, inyecta saliva para facilitar la penetración y empieza a alimentarse. Como el hombre está enfermo, el mosquito ingiere los parásitos que causan el paludismo. Saciada, se dirige a un lugar fresco y oscuro para descansar varios días y digerir la sangre. La digestión de la sangre no daña a los parásitos enfermos en forma alguna. Por el contrario, se multiplican en gran número. Hambrienta de nuevo, al caer la noche vuelve a tomar el vuelo en busca de sangre. Esta vez lleva a los parásitos del paludismo. En la paz y abundancia de su hogar, este hombre es saludable y feliz. No sospecha que va a ser víctima de este vampiro sediento de sangre. Esta vez, la saliva que inyecta el mosquito contiene parásitos de la enfermedad que entran en la sangre. A cambio de sangre saludable, el mosquito deja la fiebre y los escalofríos del paludismo. Este hombre no morirá, pero tampoco quedará verdaderamente vivo. Estará continuamente enfermo e incapacitado para trabajar. Poco a poco lo irá perdiendo todo. Se pudrirán sus cosechas, se estropearán los edificios y las cercas. Su ganado quedará desatendido y no podrá alimentar y vestir a su familia. Multiplíquese la tragedia de este hombre por incontables casos similares en todo el mundo. Millones de víctimas, incalculable miseria. Todo debido a este diminuto insecto que asume proporciones de monstruo. ¿Hay entre el público 6 o 7 personas que nos ayuden a combatir este mal? Gracias, señores. Pero antes de atacar al enemigo, debemos conocer ciertos hechos. El más importante es este, que el mosquito anopheles necesita agua para poner sus huevos. De los huevos salen larvas que se mantienen paralelas a la superficie del agua donde se alimentan y respiran. En esa condición de larva es fácil controlar al mosquito. De 7 a 10 días más tarde, la larva se convierte en ninfa, que puede controlarse. Pero una vez que emerge como adulta, puede escapar y convertirse en un peligro para la vida humana. En 1,5 km a la redonda.
Señores, iniciemos la lucha. Corten las malas hierbas donde el mosquito pone los huevos. Así entrarán los peces y devorarán las ninfas. Rociar petróleo sobre el agua es una forma segura de destruir larvas y ninfas. El petróleo entra en el tubo respiratorio y las mata. Son ninfas, Dopey. Dales el tratamiento del petróleo. Eso acabará con ellas. Espolvorear con verde de París es otra forma eficaz y económica de matar las ninfas en grandes áreas de agua. Una delgada película las mata sin envenenar a los peces. Los mosquitos necesitan agua para criar. Estos charcos son peligrosos para la salud a menos que los vaciemos. Esa es una forma de hacerlo. En un tocón puede haber larvas. Parece humo. Muy bien, Dopey. Rocía los rincones oscuros y debajo de todo. Hay mosquitos donde menos se espera. Sí, tienes que matar a todos los que hay en la casa. Para acabar con los lugares de cría, se llenan de tierra. Su barril para la lluvia quedará libre de ninfas si lo tapan con tela metálica. Tapando las rendijas de las paredes, se impide que entren los mosquitos. Cualquier cosa que contenga agua durante varios días es un sitio apto para que se críen los mosquitos. Para no correr ese riesgo, enterremos estas latas. Para protegernos del paludismo, debemos colocar puertas y ventanas de tela metálica. Eso puede evitar mucho sufrimiento. ¡Magnífico, Dopey! ¡Que quede bien muerta! Para evitar que nos pique la anopheles, debemos rodear las camas con mosquiteros. ¡No la dejes escapar! Sí. Hasta las rendijas del suelo deben taparse. Dejémosles que disfruten de un bien ganado descanso, libres de la molestia de los mosquitos y protegidos del terrible paludismo. Comparen su paz y felicidad con la miseria y sufrimiento de esta desgraciada familia. Estas gentes lo han perdido todo por no haber tomado algunas precauciones sencillas. Recuerden que la única causa del paludismo es el mosquito. Destruyan al mosquito y habrán eliminado el paludismo. Y entonces, en lugar de enfermedad y pobreza, tendrán salud y felicidad.